Para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Esta primera parte de la conferencia de prensa tendremos el reporte epidemiológico por parte del doctor Daniel Salas, Ministro de Salud, así como las acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender, atender esta emergencia por parte del doctor Román Macaya. Escucharemos el mensaje y el reporte del doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un especial saludo al doctor Roma Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a todos los que están sintonizando esta transmisión. Al día de hoy tenemos un total de 662 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años, y se trata de 317 mujeres y 345 hombres, de los cuales 606 son costarricenses y tenemos 56 extranjeros. Tenemos 59 cantones que han reportado casos en las siete provincias. Si hacemos esa división por grupos de edad, tenemos, eh, tenemos 598 adultos, tenemos 32 personas mayores y 32 menores de edad. Al día de hoy se han descartado un total de 7,236 personas, 124 se registran como recuperadas y pertenecen a 35 cantones en las siete provincias. Alajuela es el cantón el cantón central que más eh, ha reportado casos recuperados con un total de 34 personas. Eh, al día de hoy se contabilizan seis lamentables fallecimientos. Se trata de dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años y un hombre, un hombre de 84 años y el más reciente. Los más recientes, perdón, que se trata de un hombre de 69 años y otro de 54 años. Eh, al día de hoy se encuentran 13 personas hospitalizadas, 8 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, que llevan un rango de edad desde los 44 años hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 10,879 muestras. Con respecto al Sexto fallecimiento en nuestro país por COVID-19. Ya lo informamos previamente esta mañana a través de un comunicado de prensa. Esta, este fallecimiento lamentable se registró en el Hospital México. Correspondería con la sexta muerte por un paciente COVID-19, un hombre de 54 años que era vecino de la abuela costarricense. Tenía algunos factores de riesgo como diabetes, mellitus, presión alta, tabaquismo. Fue diagnosticado. E ingresado a cuidados intensivos del Hospital México el pasado 6 de marzo. O sea, ustedes ya podrán entender que tenía una estancia bastante prolongada en cuidados intensivos. Y eh, ya habíamos dado el dato que el día 7 de abril ya había sido negativo por SARS-CoV-2. Claro que la muerte contabiliza por COVID-19 o por SARS-CoV-2, porque en realidad ese fue el motivo por el cual él ingresó a la unidad de cuidados intensivos. Este fallecimiento se suma a los ya registrados que habíamos indicado y entonces en total contabilizamos seis fallecimientos en nuestro país por COVID-19. También quería dar un anuncio que es con respecto a el cierre de fronteras. Se ha dado la indicación este, y que el Ministerio de Seguridad la ha adoptado de mantener el cierre de fronteras para extranjeros vigente hasta el 15 de mayo. Así que es una medida que estamos prorrogando. Y que pues como indicábamos anteriormente, estamos en constante análisis de las medidas que se han ido tomando y de los ajustes que sean subsecuentes o necesarios para ir garantizando el, el bien de la población, en, 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 haciendo un balance entre todas las medidas que se toman. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas. Escucharemos el balance por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social y su presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. En días pasados eh, ha habido mucho interés en conocer cuáles son las acciones que toma la Caja Costarricense de Seguro Social para atender a la población indígena durante esta pandemia. Y es importante tal vez resaltar que hay infraestructura, o sea, hay una huella de la caja dentro de los territorios indígenas. De hecho, la caja. Tiene 11 equipos de atención básica de salud, equipos de, equipo de VAIS, en territorios indígenas. En territorio Cabecar tenemos en Gavilán, Canta, Progreso, Sibujú, San Vicente, San Miguel y Los Ángeles. Y en territorio Bribri tenemos en Bambú, Catsi, Amubre, Sepecue y Suretka. Eh, la caja cuenta con más de 50 funcionarios que son de etnia indígena y que conocen el, el idioma de, de los usuarios que están atendiendo y ha habido una gran labor de educación a esta población en cuáles son esas medidas de prevención de, del coronavirus y material que se ha generado tanto escrito como en videos en su propio idioma. Hay, de hecho hay dos videos que se han creado en Bribri y en Cabecar que detallan cómo se evita el contagio en esta enfermedad. Y cuando se hacen las, eh, las charlas de capacitación lo, en los territorios indígenas, se aprovecha para hacer campañas de vacunación y también para entregar medicamentos que requieran las poblaciones indígenas de nuestro país. Quisiera eh, terminar con dos eh, solicitudes. Una es dirigida a la prensa. Hoy estamos anunciando o informando del, del sexto fallecimiento por COVID-19 dentro de esta, esta crisis. Y lo que le pedimos es: por favor, respetemos el derecho que tienen las familias a enterarse del fallecimiento de un ser querido por medio de las autoridades sanitarias. Nosotros siempre corremos para buscar a la familia, para informarles del de fallecimiento de su ser querido. Pero eh, lo que estamos viendo frecuentemente es que se filtra la información inmediatamente está en redes sociales. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que cuando un ser querido fallece lo, lo, nos demos cuenta de eso por medio de las redes sociales. Entonces, por favor, tratemos de respetar ese derecho de las familias a enterarse por los medios oficiales primero. La segunda eh, solicitud es a todos los trabajadores independientes y las empresas. Hoy es el último día de pago de la planilla facturada para el mes de marzo. En la medida de que todos tengan la posibilidad de, eh, de pagar sus cuotas obrero-patronales, por favor háganlo. Recordemos que la caja es una institución que está llevando una enorme carga financiera en esta crisis de, eh, creada por esta pandemia. Y es un doble impacto, es, es una reducción de ingresos por el alto desempleo o subempleo que, que es causado por esta pandemia, pero también por el incremento en el gasto y las inversiones que está haciendo la institución para atender y, y prepararse mejor para atender a, los, a, los, a las víctimas de COVID-19. Muchas gracias al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Les iba a indicar que esta conferencia se divide en dos partes, esta primera parte con el doctor Macaya y el doctor Salas, y la segunda se va a brindar un balance de la entrega del bono proteger por parte del IMAS y del Ministerio de Trabajo. Iniciamos las consultas para esta primera parte. La primera pregunta es para el señor ministro de Salud y la realiza el medio web. Considera aún oportuno investigar exactamente la causa de muerte de las seis personas y permitir que un equipo multidisciplinario realice autopsias para ampliar la investigación sobre las causas de, de estas muertes. Un tema que incluso el doctor Macaya eh, admitió que se estaría analizando por parte de los médicos de la Caja. Doctor Salas. Sí, nosotros al respecto. Eh, los casos que se harían autopsias es cuando hay un fallecimiento, por ejemplo, que no teníamos bien monitoreado en, en los servicios de salud, que se dio por una causa violenta generalmente. Este, no vamos a hacer ese tipo de autopsias de forma generalizada para todos los pacientes COVID-19. Para el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pregunta a Repretel. Una diputada propone que el 10% del presupuesto de las instituciones vaya directo a la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de la emergencia. Más allá de lo que dice el proyecto, ¿cómo tomaría la institución que usted representa eh, que se aprobaran estos recursos frescos para atender la crisis? Obviamente, la caja eh, le daría la bienvenida a cualquier fuente de, de financiamiento fresco para atender esta crisis. Como mencioné al, al final de mi intervención, esta crisis impacta las finanzas de la caja de forma doble, por una, una reducción importante en las cuotas obrero-patronales. Recordemos que más o menos el 80% de los ingresos de la caja son por cuotas obrero-patronales. Entonces, en la medida de que se eleva el desempleo o se eleva el subempleo, eso es un impacto directo. Nuestra, nuestras finanzas dependen de esa, de esa formalidad en el empleo. Y el segundo impacto es por el incremento en el gasto y las inversiones que está haciendo la institución. Así que eh, recursos frescos siempre serán bienvenidos y necesarios. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las consultas por parte del de medio de comunicación La República para el doctor Macaya. Los hospitales privados anunciaron que si la emergencia nacional lo amerita, podrían aportar entre 30 y 40 camas en cuidados intensivos y que el número de camas podría ser mayor. Si eso fuera necesario, se podría condicionar algunas unidades de cuidados intensivos en esos mismos espacios. ¿Tiene la Caja Costarricense de Seguro Social esa misma posibilidad, es decir, de transformar camas a, a camas de, de cuidados intensivos de UCIs? Sí, la caja tiene la capacidad de ampliar su disponibilidad de camas de cuidados intensivos, lo que llamamos las UCIs. Eh, tenemos equipo, tenemos monitores, ventiladores, tenemos personal que puede supervisar y atender más pacientes per cápita, digamos, más pacientes por médico intensivista o neumólogos y todos los que entran en la atención multidisciplinaria de un paciente COVID. Eh, afortunadamente todavía, y esperemos que, que, que no pase, pero no tenemos nuestros servicios de UCI saturados. Y eso eh, es algo que siempre estamos vigilando. En este momento solo hay, bueno, digo solo, pero... De nuevo, es algo que monitoreamos día a día. En este momento tenemos ocho pacientes en unidades de cuidados intensivos y hay una mayor capacidad hospitalaria dentro de la institución para hacerlo, pero con esto no quiero eh, dar a entender que esa capacidad del sector privado nunca sea necesaria. El, en este momento no lo es, pero es un ofrecimiento del sector privado que siempre vamos a tener en mente si fuera necesario. Muchas gracias, doctor Macaya. Continuamos con las consultas. Eh, la próxima consulta son varias dudas que tiene tanto el periódico El Financiero, eh, Radio Monumental y el sitio web, el medio de comunicación, El Observador. Para el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. ¿Es necesario aumentar el número de pruebas antes de, dicen los colegas, relajar las medidas? Y también dentro de esa pregunta... ¿Cuándo darán a conocer los escenarios que manejan las autoridades? ¿Cuándo se anunciarán nuevas medidas? Sí, eh, nosotros con respecto a los escenarios ya hemos sido claros que hay una gran variedad de posibles escenarios y proyecciones. De hecho, que en este momento, por ejemplo, ya tenemos hoy reportados dos casos. Yo quiero que la población entienda que la gran mayoría de todos ustedes y nosotros no hemos estado expuestos al virus, todavía no hemos tenido un cuadro, no hemos estado eh, asintomáticos, la gran mayoría, y esto todavía nos pone en una situación de vulnerabilidad. O sea, que a pesar de que los casos no han ido incrementando de forma sostenida, como decimos normalmente, en este momento podríamos estar caminando por una cáscara de huevo que se puede romper y que puede en cualquier momento aumentar casos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cantidad importante todavía de población que haya estado expuesta al virus. Nosotros en ese sentido ya estamos trabajando un plan para ir retomando alguna medida siempre con protocolos muy estrictos. Recordemos que tenemos que acostumbrarnos a un nuevo estándar, a un nuevo normal que no es el normal que teníamos antes de COVID-19 y que eso todavía es un episodio que no hemos superado ni como humanidad y todavía no como país. Que hemos venido haciendo las cosas bien, sí, hemos venido haciendo las cosas bien. Y tenemos que con, ser consistentes, ser disciplinados, como lo hemos indicado anteriormente, para poder superar este, este escollo tan grande que tenemos adelante, como es el COVID-19. Y que no podemos decir que ya vamos a volver a la vida como la conocíamos antes del COVID-19. Todavía es muy temprano para estar pensando en, esas, en ese tipo de vida. Eh, con respecto a que si vamos a incrementar pruebas para. Para retomar, por ejemplo, las, las actividades o de una forma más intensa actividades, recordemos que ya hemos venido incrementando la, el muestreo y las pruebas, que ya incluso incorporamos lo que es la vigilancia sentinela y que estamos pensando en cómo fortalecerla que ya hablamos el fin de semana pasado, que tuvimos 141 muestras en una semana, eh, que nuestra meta es superar las 210 por semana, pero que ya fue una semana de ajustes, en donde ningún caso se reportó como positivo por COVID-19 y que esas muestras se toman de pacientes que no coinciden con la definición absoluta de casos sospechoso, sino que son personas que tienen síntomas respiratorios y que se muestrean en 14 puntos diferentes del país, que están ubicados en lugares estratégicos, cerca de fronteras, en lugares más alejados, en el el gran área metropolitana y eso es lo que nos permite de forma tradicional, no solamente para COVID-19, saber qué virus están circulando, qué virus respiratorios están circulando en nuestro país. Así que nosotros sí hemos considerado y obviamente seguimos haciendo el ajuste de todo lo que son los lineamientos para tener las definiciones más apropiadas al momento epidemiológico. El momento que, que tenemos ahora no era el momento que teníamos antes de tener un caso importado y tampoco es el momento que teníamos hace tres semanas así que esto va variando tenemos que ir adecuando los lineamientos las definiciones operativas que usamos para considerar un caso como sospechoso en el momento oportuno muchas gracias doctor salas dentro de ese bloque de preguntas también eh, nos consultan que si ya tienen una proyección de cuándo llegaría el pico de casos sí no recordemos que incluso pues ya pasamos una fase en donde hemos venido progresivamente disminuyendo de casos pero no podemos decir que ya se comportó como una ola pandémica normal y común y corriente. Es cierto que hemos hecho un esfuerzo enorme y que no tuvimos un pico muy, muy marcado, pero que, insisto, estamos todavía caminando sobre arenas movedizas y que aflojar en este momento y sentir que ya pasamos toda la situación crítica es muy lejano de la realidad. Estamos todavía con un porcentaje alto de toda la población que puede enfermarse por COVID-19. Y que si hacemos un relajamiento súbito de las medidas y se nos olvidó lo del distanciamiento físico y social y se nos olvidó lo del lavado de manos y no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, podemos tener ese pico que tanto hemos venido temiendo y que hemos tratado de evitar. Así que yo insisto de que es cierto que ya hemos pasado una fase importante, pero no podemos decir jamás. Que ya eso significa que podemos retomar la vida como antes. Tenemos que, insisto, acostumbrarnos a que tenemos que entrar en un modo de vida por varios meses más, que es un modo, un nuevo normal, un nuevo estándar, en donde tenemos que ser muy meticulosos con todas las medidas de higiene y de distanciamiento. Y que ya, como les indicaba anteriormente, el gobierno estamos trabajando un plan para ir retomando ciertas actividades. Y que dependiendo del comportamiento de la curva y también de lo que vayamos viendo en la población, tendremos que ajustar. O eventualmente permitir más actividades. Eso solamente el comportamiento propio del virus de los infectados y la saturación de los servicios de salud nos van a ir indicando si tenemos que ser más rigurosos o más restrictivos, o podemos ir permitiendo paulatinamente otro tipo de actividades, o tenemos que estar en ese apagado y encendido de ciertas actividades para lograr controlar la curva epidémica. Muchas gracias, doctor Salas. Continuamos con una consulta para el doctor Macaya de Roberto Costa. Nos consultan, eh, don Román planea condicionar más contenedores como morgues, como lo hay en el hospital eh, Senare y algunos puntos estratégicos del país. ¿En cuántos hay actualmente este tipo de dispositivos y cuáles se podría ampliar? En una pandemia hay que prepararse siempre para lo peor y esperar que no se materialice, pero esa preparación es necesaria. Y hay hospitales donde no hay morgues. Por ejemplo, el Cenare, que es un hospital que históricamente siempre ha sido de rehabilitación, es natural que no exista una morgue. Entonces, en, cuando se convirtió el hospital Cenare de un centro de rehabilitación a un centro de atención exclusivo de pacientes COVID-19, tuvimos que dotarlo de una morgue improvisada, que es un contenedor refrigerado. Esto es algo que se está dando en muchos países, eh, no se ha tenido que utilizar, gracias a Dios, y eh, es algo que se está considerando en diferentes lugares donde se, se piense que tal vez haya que reforzar la capacidad de morgues, recordando también que siempre se va a hacer un manejo de cadáveres eh, muy eficiente, de acuerdo al protocolo estos cuerpos tienen que estar enterrados en 48 horas. Entonces tampoco es que hay eh, morgues que van a estar eh, atendiendo o, o eh, teniendo cadáveres por un largo plazo. Pero sí hay, hay eh, una estrategia de, de incrementar la capacidad de morgues si fuera necesario. Eso es algo que se puede hacer relativamente rápido. Afortunadamente no ha sido necesario, se ha podido atender con, con, lo, con las morgues existentes y esperamos que así continúe. Gracias, doctor Macaya. La siguiente consulta la realiza Multimedios para el señor Ministro de Salud. ¿Cuáles son los protocolos o medidas que se le aplican a los costarricenses que llegaron en el vuelo de esta mañana de Houston, Texas? Si se tuvieron que reforzar las medidas después de dos casos positivos que anteriormente venían en otros vuelos provenientes de los Estados Unidos. Sí, para este vuelo y subsecuentes que tengamos, así como el pasado, el protocolo es... De, se hace el contacto, se hace un, todo un, un levantamiento de las personas que vienen para Costa Rica desde el mismo vuelo, ya incluso eh, previo a, al ingreso al vuelo, se empieza a hacer una, un tamiz rápido, por ejemplo, de cuáles pueden eventualmente tener síntomas. Una vez que ya el vuelo llega a Costa Rica, se les trata en una, en una sala aparte, se les hace un historial mucho más específico, se les pone a llenar un formulario, se vea, justamente se les toma la temperatura, se ve quiénes. Tienen síntomas compatibles. Los que tengan algún síntoma o algún indicio muy claro de haber estado en contacto con un paciente positivo, se les procede a tomar la muestra. Y una vez que tengamos la muestra, pues obviamente también se toman medidas adicionales en caso de que sea positivo. Pero desde ese momento ya se les ordena a todos. Eh, independientemente de qué historial tengan, que te, tienen que hacer un aislamiento preventivo o bien una cuarentena en el caso de los pacientes que este, no tengan, digamos, síntomas, pero ya el mismo hecho de, de haber estado en los últimos 14 días fuera de Costa Rica, ya es una situación que merita esa orden sanitaria, ese confinamiento en sus casas para justamente evitar cualquier tipo de transmisión comunitaria. Y este pues obviamente nosotros le entregamos incluso todo un protocolo en donde dice cómo tiene que ser ese aislamiento, se hace un seguimiento, recordemos telefónico, cercano, día con día, de ver cómo está la persona, si ha evolucionado síntomas, ya obviamente si es una persona positiva igual se le toma todo el historial, si tiene factores de riesgo o no, para hacer un seguimiento todavía más estricto en el caso de personal médico que pueda acompañar la evolución de esa persona. Gracias, doctor Salas, el mundo punto cero nos consulta. ¿Ya hay datos? De, ¿Ya hay datos sobre el personal de la caja que contagió directamente, eh, que contagió directamente por pacientes del COVID-19? Eh, para don Román Macaya. Perdón, si quiere le retiro la pregunta. ¿Ya hay datos sobre el personal de la caja contagiado directamente por pacientes de COVID-19? Doctor Macaya. Sí, lo, lo que tenemos al, al día 20 de abril, o sea, a hoy, eh, donde se contabilizan 133 casos de personas positivas que son funcionarios de la caja. De esos 133 funcionarios de la caja positivos, eh, un 34% se ha determinado que es por contacto con otro funcionario de la caja que es positivo. 28.5% está en estudio. Un 15% se desconoce cuál es el, el lugar o las condiciones de ese contagio. Eh, hay un 12% que es por contacto directo con un paciente positivo, así que sí hay algunos casos. Y un 10.5% ha sido por eh, contacto en el exterior causado por un viaje. Así que eso es, eh, esos son los datos al día de hoy. Estamos haciendo todo lo posible, como siempre, de dotar del de equipo de protección personal a todo nuestro personal de salud y estamos haciendo esfuerzos que ya todos conocen, que es un esfuerzo titánico desde el punto de vista logístico a nivel internacional para poder dotar a nuestros funcionarios de la salud de todo lo que ocupan para atender pacientes con esta enfermedad. Gracias, doctor Macaya. Nos restan tres consultas para completar ese primer bloque eh, de preguntas sobre el COVID-19 y su atención por parte del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el doctor Román Macaya, por parte de Diario Extra. ¿Es cierto que los terapeutas respiratorios del Hospital San Juan de Dios no los dejan ingresar a las unidades de cuidados intensivos de este centro médico? En caso de ser cierto, ¿a qué se debe esa prohibición? ¿No hay un aporte a estos profesionales de la salud? Eh, a los pacientes que se encuentran en esa unidad, solo en ese hospital se toma esa medida o en otros también, nos consulta Diario Extra. Sí, no hay una prohibición de que terapeutas respiratorios entren a las UCIs a atender pacientes, pero sí hay una particularidad del Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios precede a la caja por casi un siglo, o sea, ese hospital es casi un siglo más viejo que la propia caja. Y desde eh, tiempos más históricos, eh, esa, ese rol de la terapia respiratoria la han ejercido enfermeras especializadas en vías aéreas y en ventilación mecánica. Entonces, ellas son las que normalmente están en, en, digamos, en ese rol, pero los terapeutas respiratorios están bajo neumonología. En ese hospital, que es diferente tal vez a otros hospitales. Pero no es que tengan prohibido. Cuando son necesarios en una UCI usar un, un terapeuta respiratorio, ellos perfectamente eh, pueden entrar y sus, sus habilidades son necesarias y bienvenidas en la atención de estos pacientes. La consulta que leo a continuación es para el doctor Daniel Salas de Punto Noticioso. ¿Qué medidas deben tomar los o las personas residentes en hogares de adultos mayores, doctor Sales. Bueno, ahí está muy claro el lineamiento específico que tenemos en la página web del Ministerio de Salud, el cual está disponible desde hace un mes, prácticamente un poco más de un mes, en donde están todas las indicaciones. Recordemos que los o, adultos, las personas mayores, son un público vulnerable y que igual tiene que haber, los invito a bien para que los que tengan esas dudas puedan ver todo el lineamiento, porque ahí está desde la parte de. Eh, disminu disminuir las visitas efectivas a los adultos mayores, la parte del flujo del personal que trabaja ahí, cómo tienen que ser los flujos de, de trabajo, de ser personas con síntomas respiratorios, obviamente que no pueden ir a, al hogar de ancianos, de todas las medidas higiénicas que tienen que tomarse, el soporte en, a, en la parte de alimentación, o sea, todo eso está contemplado en el lineamiento y eso está en la página web para que puedan justamente ampliarlo. Gracias, doctor Salas. Eh, la siguiente pregunta por parte de la voz de Guanacaste para el señor ministro de Salud. Desde el 3 de abril, Guanacaste no reporta casos nuevos de COVID-19. Se sigue aplicando las pruebas en los centros médicos de esta provincia. ¿Ha dejado la gente recurrir a los centros médicos para realizarse la prueba? ¿Y podríamos tener acceso a la cantidad de pruebas realizadas por cantón, por provincia, en algún momento? Sí, en realidad ya hemos indicado que nosotros, eh, incluso en la Red Sentinela, hay varios sitios de Guanacaste que están incorporados para tomar pruebas de personas que tengan síntomas respiratorios. E indico, al menos en lo que tuvimos en la semana pasada y esta semana, obviamente haremos un nuevo corte, no hemos tenido casos positivos por COVID-19. El asunto de que si van o no van, recordemos que hay una definición de caso, de todos modos, cualquier persona que cumpla con el hecho de haber tenido fiebre o tos, por ejemplo, eh, ya... Eh, con una alguna relación ¿verdad? que tengan, eh, ya se, se puede tomar la muestra o incluso si el mismo médico considera que hay algún nexo, alguna situación clínica que amerita que se le tome la muestra, se puede hacer. Así que en ese caso, claro que las puertas siguen abiertas, los protocolos están activos y se siguen muestreando a las personas que correspondan con la definición de caso. Con respecto a, al acceso. A la cantidad de pruebas por cantón, eh, eso es, nosotros estamos trabajando constantemente para mejorar el acceso posible a la información. En este momento, en realidad, eh, estar dando ese corte se hace un poco difícil, pero como in indicamos, estamos trabajando constantemente para mejorar tanto la completitud de la información que se presenta, como también incluso la forma en que se presenta. Así que en eso, pues, estamos trabajando siempre para mejorar la información que se brinda. Y yo quería también agregar un punto final con respecto al paciente lamentablemente fallecido, que en realidad es, es el que ha sido considerado paciente cero porque hubo una, unas preguntas al respecto. De ese paciente se derivaron, no de forma directa, pero sí de forma directa e indirecta, 81 casos secundarios. Y es importante indicar que él ya había, estado, había salido negativo por, por el virus, pero que eso no significa que él no murió por una complicación derivada del virus. Porque ya indicamos anteriormente, la neumonía fue lo que lo llevó, la neumonía por el virus fue la que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos y las complicaciones eventuales que él pudo haber tenido se originaron por esa neumonía. O sea, esa fue la causa que lo hizo ingresarse a la unidad de cuidados intensivos. Ya dijimos que él tenía factores de riesgo, como diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo, que son factores que se asocian con una probabilidad mayor de complicación por enfermarse, al, al enfermarse por COVID-19. Doctor Macaya, su mensaje. Eh, bueno, yo nada más quisiera eh, en, en el tema de pruebas, porque este es un tema que, que es recurrente, eh, mencionar que en ningún momento nos hemos quedado sin pruebas. De hecho, la institución ha eh, adquirido o ya tiene pruebas por un volumen de más o menos 150 mil, que se están entregando contra demanda eh, y por, digamos, diferentes estrategias. Todas son a base de PCR hay cuatro diferentes plataformas tecnológicas que se usan para, para el, el análisis de las pruebas, pero eh, nada más resaltar que en ningún momento nos hemos quedado sin pruebas, o sea, se hacen todas las pruebas que son necesarias de realizar, de acuerdo a los lineamientos de, de un caso que, que amerita hacerle la prueba, y eh, esto esta capacidad está en, a la vísperas de ser aumentado aún más. Entonces, eh, esto es parte crucial de una etapa futura que vendrá, que es de eh, cómo vamos manejando eh, la, la población en cuanto a eh, aislamiento selectivo, pero más oportuno, más rápido. O sea, la idea es, es poder descentralizar esas pruebas más y más para que en el punto de atención se le pueda realizar la prueba a un paciente y que tenga un resultado en, en una hora. Sí. Y Sí, yo también quería agregar que parte del plan que estamos ya trabajando para retomar algunas de las actividades que han estado suspendidas o disminuidas en su eh, ritmo, eh, contempla también con empresas, a través de los de los programas de medicina de empresa, hacer pruebas en las empresas, tanto las, eh, eventualmente, las PCR, que son las que nos dicen, en este momento puede haber tantas personas que están con el cuadro, aunque eventualmente no tengan síntomas, pero también ya vamos a entrar en una fase en donde se van a empezar a hacer pruebas inmunológicas, pruebas que lo que miden es la presencia de los anticuerpos, que son las defensas que se suscitan en el cuerpo, que responden ante la presencia del virus. Entonces ya estamos entrando en una fase en donde vamos a incluso hacer en algunas comunidades selectas, vamos a hacer ese tipo de pruebas para ver cómo está la eventual presencia de personas, por ejemplo, que ya han estado expuestas al virus, pero que no han presentado ningún síntoma, porque recordemos que hay un porcentaje importante de personas que eh, con, contraen el SARS, COV2 que provoca el COVID-19 y que no manifiestan síntomas eh, floridos, ¿verdad? como lo son la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, pero que también, incluso recordemos que desde hace ya más de 15 días, incorporamos en el protocolo, por ejemplo, el hecho de que una persona que perdió el olfato y no tiene ningún problema de sinusitis o rinitis ya se considera una persona sospechosa y es sujeta a tomar la muestra respectiva. Muchas gracias al Ministro de Salud, muchas gracias al señor Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Continuamos con la segunda parte de este enlace informativo y conferencia de prensa donde la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte, así como el señor Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, el señor Juan Luis Bermúdez, nos brindarán un balance de la entrega del bono proteger. ¿Cuál es el estatus de esas entregas para las familias costarricenses que se vieron afectadas por las consecuencias en el mercado laboral por el COVID-19? Ese balance lo realizará el ministro, la ministra de Trabajo y Seguridad Social y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMA. Recuerden que ya eh, la, sema, eh, la semana pasada se firmó el decreto que reglamenta la entrega del de bono Proteger y tanto Limas como el Ministerio de Trabajo ha venido realizando un balance en sus redes uh -huh. sociales del paso a paso de la entrega del bono Proteger. ¿Estamos listos para iniciar con esta segunda parte? Vamos a iniciar con el mensaje de la señora Ministra de Trabajo, la señora Yanina Dinarte de seguido el mensaje del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS, don Juan Luis Bermúdez. Señora ministra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos siguen esta tarde. Es importante empezar rindiendo cuentas sobre el nivel de avance que llegamos con respecto a las gestiones de pago del Bono Proteger. En este momento tenemos ya 438.679 solicitudes que han ingresado a la plataforma Proteger. Punto CR y tenemos la importante noticia de que ya llevamos de las 33 mil gestiones de pago previstas para estos días con los primeros recursos disponibles un total de 29 mil gestiones de pago. Aquí quiero hacer una pausa para indicar que hemos hecho un gran esfuerzo durante este fin de semana, por supuesto con los recursos disponibles para poder llegarle a las personas afectadas tal y como hemos previsto para el bono proteger. No obstante, hemos tenido algunos casos dentro de estas gestiones de pago que se hicieron que se devolvieron y oportunamente fuimos notificados, ya fuera porque las personas aportaron una cuenta bancaria que no estaba activa o nos ingresaron una cuenta que pertenecía básicamente a una tarjeta de crédito. Quiero hacer esta pausa porque esto es muy importante para recordarle a las personas que han solicitado su bono de que si los recursos no se colocan en la cuenta correcta, entonces eso se nos va a devolver a nosotros por dicha. Tenemos los mecanismos para que ese dinero no se vaya a perder, pero sí es importante que usted tome esa verificación, haga con prudencia esa alimentación de su información y por supuesto tenga la certeza de que su cuenta, esa, ese número de banco que usted nos está ingresando, corresponde a una cuenta de débito y además es una cuenta que esté activa. Si usted no tiene certeza de que su cuenta... Es esté activa, entonces lo mejor sería incluso que haga la gestión y la solicitud dentro de la plataforma para acceder a una nueva cuenta. Con respecto a estos casos que ya se han colocado, que ya se ha hecho la gestión de pago, Estaríamos hablando básicamente de 3.706 millones de colones que ya fueron canalizados. También es importante decirlo, tenemos básicamente 15.261 mujeres que son beneficiarias ya en este momento y 14.388 hombres que han sido parte de este primer grupo al que se les ha hecho su gestión de pago del bono proteger. También, como podrán ver en nuestras redes sociales y en los gráficos, que hemos generado, hay una distribución que se ha, que nos ha permitido llegar a todas las provincias del país, esto básicamente se han tomado criterios de consideración de la de, digamos de una proporción eh, con respecto a las solicitudes que se han presentado en las distintas provincias y por supuesto eso nos ha permitido aplicar canales también que eh, nos hagan la facilitación para llegarle a personas a lo largo y ancho de todo el país. Concluyendo es importante resaltar que entonces cerca del 10% de las gestiones de pago no se lograron concretar básicamente porque la información de estas cuentas que nos habilitaron es este estaba con algún problema. Entonces aquí les recordamos, porque por supuesto entendemos la gran necesidad que tienen las personas que han tenido una, un cambio en su situación laboral, de que nos aporten la información correcta y que por supuesto verifiquen que su cuenta bancaria es una cuenta de débito que está activa y que por supuesto no es una cuenta de crédito porque eso sí hace que se bloquee la transferencia y no se pueda concretar en el momento que se está haciendo. Importante también decirlo, hemos aplicado todos los mecanismos que se previeron en el reglamento que, como ustedes saben, presentamos el día viernes con el señor presidente de la República y, por supuesto, nos mantendremos haciendo reporte y rendición de cuentas del nivel de avance que vamos logrando con respecto no solo a las solicitudes que ingresan, sino también a las gestiones de pago. Muchas gracias a la señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte. Escuchamos al señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, don Juan Luis Bermúdez. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en esta conferencia de prensa. Con el fin de aliviar la situación que viven muchas de nuestras familias, las instituciones tenemos la obligación en el ámbito de nuestra competencia, así como a la población a la cual atendemos, de hacer una búsqueda de todos los recursos disponibles y adicionalmente priorizar, priorizar la atención a las personas más vulnerables. Es por ello que de forma adicional a lo que ya se viene haciendo con el mono proteger y de forma adicional al trabajo que realizan los comités municipales de emergencias mediante la identificación de población vulnerable en los territorios que debe, a la cual eh, debemos brindarle alimentos. en este momento eh, de emergencia, el imas ha tomado una decisión y esa decisión ha sido redireccionar 5,097 millones de colones para la atención de familias que previamente habían sido identificadas por los sistemas de información social que estaban en nuestras listas de espera o bien que estaban también pendientes de una cita en nuestra institución teniendo ya la valoración socioeconómica de estas familias, se han priorizado aquellas que tienen una, no solo una condición de pobreza o pobreza extrema, sino también agravantes de vulnerabilidad. Me refiero a que tienen, por ejemplo, una acumulación de las siguientes características. Una jefatura femenina, un adulto mayor en el hogar, una persona en situación de discapacidad o personas menores de edad a cargo. Con esto puedo informarles que también en el transcurso de esta semana, tenemos previsto alcanzar a 33,330 familias, de las cuales ya a 19,560 se les ha hecho un depósito en su cuenta bancaria, de tal manera que es un depósito similar, pero no es el bono proteger. Estamos hablando de un depósito de 125 mil colones por un mes, que es lo que los recursos que hemos identificado nos permiten hacer. También es importante decir que hay 13.770 personas que representan a hogares a los cuales estaremos contactando personalmente, ya sea mediante mensaje de texto, correo electrónico o bien mediante una llamada de nuestro call center que los identificará por número de cédula. De tal manera que les informemos, debido a que no tienen cuenta bancaria, cuál es el procedimiento mediante el cual se hará el retiro de manera ordenada en agencias bancarias del Banco Nacional. Esto es muy importante. Cada persona tendrá un día específico, de acuerdo a su número de cédula, en el cual deberá presentarse para hacer el retiro de este beneficio. Un beneficio que lo que busca es también a familias que estaban ya en una situación de vulnerabilidad frente a los efectos de la COVID-19, pero que no necesariamente han tenido una... Situación de afectación laboral y por ende no pueden entrar por la vía de proteger.go.cr. Aquí lo que han hecho las instituciones es identificarlos dentro de las bases de datos del Cineruve que es la gran base de datos del Estado, donde está la condición socioeconómica y de manera proactiva brindarle a estas familias los recursos necesarios para atender esas necesidades básicas alimentarias de sus miembros. Habiendo dicho eso, quizás vale mencionar que el número mediante el cual se está haciendo la notificación a las personas mediante un mensaje SMS que tiene que llevar además su respectivo número de cédula es el número 7005-4004. Desde ahí les llegará el mensaje y, eh, y esperamos en los próximos días estar dando un reporte de la ampliación de estos beneficios hasta donde los recursos que hoy tenemos disponibles nos lo permitan. Gracias al señor Juan Luis Bermúdez. Presidente Ejecutivo de Limas y Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Tenemos consultas sobre esta segunda parte y la entrega del Bono Proteger. Iniciamos con el Presidente Ejecutivo de Limas, don Juan Luis Bermúdez. Eh, A Prensa nos consulta, de aprobarse la iniciativa en la Asamblea Legislativa del Presupuesto Extraordinario, ¿cuántas personas más se podrán, podrán ser beneficiadas con el Bono Proteger? muy importante recordar que en estos momentos las instituciones tienen a disposición unos 16 mil millones de colones que han sido eh, identificados tanto por el Ministerio de Trabajo como por la Comisión Nacional de Emergencias a efectos de atender las primeras solicitudes. Eso representa más o menos para unos tres meses cubrir a unas 40 mil personas. Si, lo, si se logra, como esperamos, la aprobación del de presupuesto extraordinario en segundo debate y podemos contar con ciento 50 mil millones adicionales estaríamos ampliando el número de la población atendida en alrededor de 400 mil personas adicionales. Esto es muy importante porque hay que recordar que nuestras estimaciones incluso nos dicen que vamos a requerir más recursos a efectos de poder atender un número mayor que hemos en nuestros escenarios eh, previsto que pueda ser de más de 700 mil personas. En ese sentido, no solo agradecemos el trabajo que realiza la Comisión de Hacendarios para garantizar que estos recursos lleguen rápido, sino también el ágil trámite de otras iniciativas que darían recursos frescos para la atención de esa población adicional. Continuamos con eh, las consultas. Señora ministra de señora ministra de Trabajo, nos consulta el medio de comunicación, el periódico Lina Vieja de Limón. ¿Cómo hace una persona que dio el número de cuenta y que en estos momentos no está activa? ¿Por cuál medio puede rectificar? Sí, en este momento estamos en la fase final de un mecanismo de pruebas para un mecanismo que vamos a poner a disposición de todas las personas. Para que puedan corregir alguna información que hayan incluido de forma incorrecta o imprecisa, y por ejemplo, también permitiría hacer la corrección de la cuenta Iván si fue que la persona ingresó a una cuenta que estaba inactiva. Entonces, ese mecanismo ya está en la etapa final para ponerlo a disposición de las personas y que efectivamente puedan hacer la autogestión también de su información. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con las consultas por parte del observador, por el presidente ejecutivo de Limas. Eh, ¿Qué opciones de ayuda están disponibles para personas que ya desde antes de la crisis del COVID están en situación de vulnerabilidad y por lo tanto no alcanzan dentro del grupo de, de en este que perdió los ingresos eh, por esta pandemia? No sé si es una pregunta que la pueden complementar la respuesta a tanto Yanina como el presidente ejecutivo de Limas. Sí, en este momento en el Instituto Mixto de Ayuda Social estamos abocados a atender a la población afectada por la emergencia. Justo por eso el día de hoy hemos anunciado de un subsidio extraordinario que va a representar recursos para alrededor de 33 mil... Familias, y esperamos llegar incluso por encima de las 50 mil que tenían previamente una clara condición de pobreza y pobreza extrema. De las 33 mil que en los próximos días terminarán de ser atendidas e informadas del beneficio que ya. Eh, la institución ha dispuesto, puedo decir que 72% de ellos estaban en condición de pobreza, 28% en condición de pobreza extrema, y tienen una distribución en las siete provincias del país, en cada una de las regiones, y es muy importante que casi el 25% de estas 33 mil familias tenía Tres o más agravantes de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se combinan en un mismo hogar la condición de jefatura femenina, de tener una, una persona adulta mayor, de tener allí también a una persona en situación de discapacidad o personas menores de edad dependientes a cargo. Y adicionalmente estas familias han sido seleccionadas porque tampoco se registra en el Cineruve ninguna transferencia del Estado en este momento. Es justo la misma población para la cual en meses anteriores estuvimos abogando ante la Asamblea Legislativa para contar con recursos que nos permitiera extender los programas de protección que ya tiene el Estado costarricense. En esta ocasión, en razón de la emergencia para para estas familias ya contamos con una solución. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente consulta la realiza el medio de comunicación Hoy, para la señora ministra de Trabajo. ¿Cuál es el mecanismo de rendición de cuentas del bono Proteger? De modo que la ciudadanía pueda estar segura que dicha ayuda se dará a quienes realmente se vieron afectados por la crisis y con la reducción de sus salarios, ya sea salarios, jornadas o el despido. Sí, esa es una pregunta realmente muy importante porque nos hemos comprometido a rendir cuentas sobre la gestión que estamos realizando y también para transparentar, por supuesto, la colocación de estos beneficios sociales que hemos generado. Es muy importante resaltar que el sistema también toma la previsión de generarnos indicadores que, como se contemplan en el reglamento de operación del bono proteger, nos permite así poder ir dando seguimiento y monitorear también el nivel de cumplimiento. Nosotros no solamente tenemos que aplicar cuando se corre el, el, la validación y la verificación de la información. Tenemos que verificar, por ejemplo, que no estén las personas que ya hay unos criterios de exclusión que son importantes, que ya sabemos para quiénes no va dirigido el bono. También se, se aplican unos criterios de verificación de la información de las personas que aportan sus datos y hacen su gestión de solicitud. Y también se aplican una serie de criterios de priorización en el tanto y cuanto sabemos que ahorita los recursos que tenemos son limitados. Y entonces, por supuesto, para la designación de los recursos se aplican estos criterios. Todos esos elementos se incluyen a la hora de tomar la decisión de hacia quién van dirigidos los recursos. Entonces vamos a poder rendir cuentas, no solo por ejemplo, de decirles en qué provincia se están colocando los recursos, sino que también el sistema nos permite por ejemplo poder parametrizar y poder generar la información de decir a cuántas personas que tienen suspensión de contratos les está llegando el beneficio a cuántas personas también eh, que tienen que fueron despedidas o que están en condición de informalidad de tal manera que podamos tener una fotografía más precisa y también es importante decirlo a cada una de estas personas entonces sí se les aplica una serie de variables que también nos permiten tener mayor claridad de que se cumplen una serie, una serie de factores que agravan su situación y que los hacen por supuesto requerir con mayor prontitud el beneficio. toda esta información nosotros la vamos sistematizando y también tenemos previsto entonces esos instrumentos para ir generando rendición de cuentas. Ministra, también nos ha llegado esta, esta duda reiterada tanto por medios de comunicación regionales y también eh, las personas que siguen la conferencia de prensa vía redes sociales. ¿Cómo es el proceso de depositar el bono? ¿Cuánto duran en depositarlo? Sí, vamos a ver. Recordemos que en esto básicamente empezamos con el proceso de solicitud, después llega el proceso de validación y verificación. Una vez que la persona pasa por el proceso de, valid de validación y verificación, Pasa a la, a la etapa de construcción de las planillas. Una vez que las planillas se elaboran, se tramitan con el ente que va a hacer el canal de pago, que en este caso, en esta primera instancia, ha sido eh, la Comisión Nacional de Emergencias, y después tendremos también a eh, Hacienda como tal, como un pagador, y después de que se hace esa colocación, esa comunicación a los, a los entes que canalizan el pago, eso inicia el proceso de orientación hacia los bancos. Entonces, esto puede ir variando, básicamente porque estamos hablando de que ya tenemos un grupo de personas que ya fueron aprobados sus bonos proteger y ya se hizo su trámite de gestión de pago, pero también sabemos que habrá otras personas que tendremos que esperar a que esté el presupuesto de la República. Por eso es que este presupuesto tan extraordinario es tan importante, porque como lo decía el ministro Bermúdez estaríamos habilitando 400, 400 mil millones más que nos permitirían perdón 150 mil millones más que nos permitirían llegar a 400 mil personas y entonces ahora sí podríamos tener un proceso más más corto para que podamos colocar estos recursos y que las familias puedan tener el beneficio Ministra, también nos consultan para ambos ministros, si gustan complementar. Y ministra, eh, el medio de Paquer informa desde la península: ¿hay algún tiempo para llenar el formulario del bono proteger? ¿Hay alguna fecha límite? No, les recordamos que no hay ninguna fecha límite. Incluso la previsión que se tiene es que la plataforma proteger.go.cr estará abierta por todo el periodo que sea necesario. Si usted ha tenido alguna dificultad para poder llenar el formulario hasta este momento, no se preocupe, no vamos a cerrar la plataforma. Y también, si usted ha tenido alguna limitación de carácter tecnológico, por acceso a internet, también estaremos tomando las previsiones para poder llegar a aquellas comunidades o territorios en los que sabemos que hay dificultades mayores. Así que, por supuesto, todavía sabemos que nos falta un camino por recorrer para poder llegar a la población afectada y facilitar las condiciones para que haga su autogestión de llenado el formulario y su aplicación. Para el señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, eh, nos pregunta Noticias Colombia, hoy la Comisión de sendarios de la Asamblea Legislativa, hubo un dictamen afirmativo para el presupuesto extraordinario, eh, ¿qué opinión le merece este avance en el Congreso? Realmente en días anteriores estuvimos en la Comisión de Hacendarios presentando los alcances del Bono Proteger y la importancia de que en este presupuesto extraordinario se canalizaran recursos a atender a la población afectada laboralmente por la emergencia COVID-19. Realmente celebramos el rápido trámite que se ha dado. Hemos puesto a disposición de los señores y señoras diputadas todas las respuestas a las preguntas que han emanado sobre la operación. También eh, me refiero de este beneficio. También hemos eh, em Emitido. El decreto que creo brinda una señal de confianza y de claridad sobre la ejecución, la priorización, la rendición de cuentas que nuestras instituciones se han comprometido a realizar para garantizar no solo a la Asamblea Legislativa, sino a la ciudadanía que estos recursos se van a ejecutar con la mayor transparencia y van a ir canalizados a las personas que realmente lo necesitan. Esperaríamos, sin duda, que así como ese primer debate ha sido ágil y rápido, en el segundo debate. Eh, o más bien pase ahora a debate, eh, habiendo sido dictaminado en comisión, y podamos tener los recursos lo antes posible. Se vuelve ideal que esto sea antes de concluir el mes de abril. Muchas gracias, señor ministro. Tenemos una consulta eh, de Alexander Brenner, de Noticias Líneas CR, que viene de Puriscal, esta consulta eh, sobre el bono proteger. Nos dice... Muchos y mu muchas personas firmaron la declaración jurada digital que indica el bono proteger. Otros subieron la foto de la firma. También eh, pasaron la carta de puño y letra. ¿Todas estas formas de aplicar son válidas o requieren algo más específico? Básicamente es importante que todas las personas tengan en su expediente la declaración firmada de puño y letra. Sabemos que han logrado firmar en el dispositivo que les permitía tanto con el dedo como con el mouse hacer el ingreso. No obstante, para seguridad de todos es muy importante que esté esta otra declaración jurada, que es la que ustedes transcriben, firman y suben. Entendemos que muchas personas no tuvieron la posibilidad de subir ese archivo y también entendemos que hay mucha preocupación de que hasta el momento no lo han podido hacer. No se preocupen, nosotros estamos ya por habilitar el mecanismo, hemos tomado la previsión de que sea un mecanismo sencillo para todas las personas, porque de lo contrario sabemos que podría tener dificultades si no se hace un mecanismo virtual que permita conectar rápidamente con la plataforma, pero ya está igualmente están en fase de pruebas para poder anunciarlo, pero esto es básicamente una facilitación que esperamos poner a disposición, si no hoy al final del día, el día de mañana esperaría yo para que todos puedan concluir ese proceso. El sistema igual ha seguido haciendo las validaciones, eso es importante para confianza de las personas que les falta ese requerimiento. El sistema sigue validando, recuerden que hay una serie de aspectos que el sistema tiene que validar, así que esto no quiere decir que no van a poder acceder ni acceder al bono proteger, sino que es nada más cuestión de que nos den un poquito de tiempo para poder habilitar este mecanismo, porque este mecanismo además es importante, porque no solo les va a permitir subir la declaración jurada, sino que también necesitamos darle la opción para que puedan corregir otros aspectos que en el formulario pudiesen haberse incorporado de forma incorrecta. Además, también quiero aprovechar para contarles que el mecanismo que estamos habilitando también le permite a las personas darse de baja. Y en eso quiero ser muy enfática en agradecer y reconocer a personas que ya nos han hecho saber que no necesitan del bono proteger porque su situación cambió favorablemente. Y me parece un mensaje muy oportuno de compartirlo con toda la población, porque esto resalta el valor de las gestiones de muchas personas que han entendido que el bono proteger es un mecanismo para quienes están enfrentando la situación más dura en este momento, a quien está sufriendo más y realmente necesita los recursos. Me parece que no solo es un acto realmente patriótico, sino que expresa la solidaridad que caracteriza a este país. Yo quiero hacer ese espacio para conocerlo porque hemos recibido llamadas de personas que ya nos han dicho ya yo conseguí un trabajo personas que han dicho ya mi patrono encontró un mecanismo o ya vamos a solventar de otra manera y reconocen y entienden que hay otras personas que pueden necesitarlo más así que mi reconocimiento de verdad porque me parece que es justo también poner en perspectiva esa solidaridad que está primando en este momento así que el aplicativo que vamos a generar también permitirá que las personas se puedan dar de baja si ya no necesitan el bono. Tenemos varias consultas, eh, señor, señora ministra y señor ministro, del semanario universidad en relación al bono proteger y cuentas bancarias. La nota que, que enviarán a los bancos diciendo que los bonos proteger son un beneficio social será vinculante. Ya se envió esa nota. ¿Cómo se puede proteger esos depósitos del bono proteger de no ser embargados? Y es cierto que se requeriría una ley. ¿Qué va a pasar con los otros dos depósitos que faltan? Podrían ser embargados. Sí. Si gustan complementar la respuesta. Complementamos. Bueno, importante decir, la nota ya la enviamos a las entidades financieras. Hemos estado conversando con las entidades en estas, en estos días precisamente por la preocupación que ha surgido. Yo quiero primero ser enfática en que nosotros no tenemos ninguna denuncia puntual. Creo que eso es lo primero de poner en perspectiva. No tenemos ninguna denuncia puntual de una persona a la que se le haya hecho un embargo de su bono proteger. No obstante, de forma preventiva, efectivamente hemos estado teniendo conversaciones con, con representantes del sector, de tal manera que activamos, por supuesto, el diálogo en razón de la previsión que tiene el Código Civil en el que se establece la inembargabilidad de los, de los beneficios sociales. Es por esto que tanto el ministro como yo hemos firmado esta nota reiterando no solo que esto sí si se puede entender, se entiende como un beneficio social y por supuesto también entendiendo que por tanto no se aplicaría ningún embargo a estos recursos del bono proteger. Sí. Señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Sí, complementando lo que ha informado la, eh, mi compañera ministra, Cierto es, hemos enviado esta nota que estará llegando a todas las entidades del sistema financiero nacional, las cuales eh, de antemano nos han dicho que tienen claridad del fundamento jurídico que en este caso sustenta la no. Eh, el no embargo de los beneficios sociales. Y como respaldo, este oficio viene a dar seguridad a las personas de que los depósitos que se están haciendo en, en este fin de semana y durante el transcurso de los próximos días y los próximos que puedan realizarse no estarán siendo amenazados por el embargo, a sabiendas de que tienen ese carácter, el de un beneficio social contemplado en el artículo 900. 84 del Código Civil, inciso segundo, donde se dice que justo este tipo de montos depositados en las cuentas de cualquier persona afiliada al sistema financiero tienen ese carácter de inembargabilidad. Eh, ministra y ministro, para ir cerrando este periodo de consultas, varios medios, así como en redes sociales, nos consultan: eh, ¿dónde pueden poner una denuncia cuando hay personas que están intentando? Eh, acceder al bono, proteger sin que lo requieran, cuál es ese llamado a la ciudadanía que no se vio afectada o tal vez no tanto como otras familias por los efectos de la emergencia del COVID para cerrar. Sí, es importante señalar que, por supuesto, lo primero es una necesidad de que las personas que apliquen son personas que realmente lo necesitan. Sabemos la realidad y la, la tristeza que puede provocar en, en nuestro país, no solo el hecho de que las personas no estén teniendo ingresos para atender sus necesidades más elementales, sino, por supuesto, también porque sabemos que esto ha impactado a todo nuestro país y requerimos de solidaridad en todo momento. El llamado, en primera instancia, es... Por favor, seamos conscientes de esta realidad, seamos conscientes de que son recursos escasos, pero aún más de que son recursos públicos. Y, por supuesto, apelar a, al acceso a recursos públicos sin ser una persona que sea realmente un beneficiario según lo contemplado por el reglamento y por los instrumentos diseñados, pues podría generar responsabilidades. En segunda instancia, vamos a habilitar en estos días precisamente un mecanismo también de notificación, porque el mecanismo que habíamos habilitado, fue sobresaturado con consultas de la más diversa índole. Entonces esto sí nos genera una dificultad porque sí ha llegado cientos de correos o miles de correos en realidad de todo tipo de temas. Entonces vamos a depurar un espacio especial para poder hacer estas denuncias que me parece que también es importante porque co pueden contribuir en nuestra tarea de identificar potenciales casos que efectivamente no debieran haber aplicado al bono proteger. Recordemos que aquí se, se aplican varios mecanismos, hay distintas informaciones que tienen que aportar las personas, eso pasa por una validación, pero por supuesto también reconocemos que podría ser que alguna persona aporte información que no sea correcta y la denuncia podría ser un mecanismo de colaboración para nosotros y por supuesto poder tomar las acciones en caso de que se determine que hay alguna irregularidad. Sí. Señor ministro. Yo quisiera hacer un, un claro llamado a la población en este momento. De 440 mil solicitudes, poco más, que han llegado a la plataforma proteger.go.cr, alrededor de 30 mil ha informado, un poco menos de 30 mil están siendo ya atendidas. ¿Y por qué ese número? porque tenemos recursos únicamente para, en este momento, atender a unas cuarenta eh, mil solicitudes. En el caso de Limas, hemos tenido que recurrir a priorizar inversión de otros programas para dirigirlo a familias que en este momento estaban en una situación de pobreza sin atención del Estado y que, a, al menos por un mes, necesitamos hacerles un giro extraordinario. No contamos con recursos para un segundo, para un tercer mes, a pesar de que se nos han anunciado iniciativas que podrían canalizar eh, nuevas fuentes de financiamiento para esto. Pero lo que quiero decir es, efectivamente, aquí hay un tema de responsabilidad en la solicitud de los recursos, en el sano aprovechamiento de recursos públicos, que a su vez está respaldada en la fe de juramento con la cual cada persona ha aportado su documentación. No obstante, también hay que recurrir a la conciencia de cada ciudadano y ciudadana, en el sentido de que estamos en una emergencia nacional. Los recursos escasean en las familias y escasean en el Estado. El esfuerzo que están haciendo las instituciones para canalizar los recursos que deben llegar a las familias es inmenso, sabiendo que el, el alivio que hay que llevar es todavía más grande a las casas de cada una de las familias. Así que, por favor, en el momento en el que habilitemos ese mecanismo de denuncias, y saben de alguno de estos casos, denuncien que no es justo, no es responsable, no es solidario que una persona que no necesita los recursos del Estado en este momento se aproveche de una situación de emergencia y de los mecanismos que se han puesto a disposición de los que sí están afectados para eh, entonces obtener recursos que no merecen. Muchas gracias a la señora ministra de Trabajo, muchas gracias al señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Muy buenas tardes. mm-hmm